La apertura española, variante Muro de Berlín, en 120 segundos. Se trata de una de las principales ideas de la variante berlinesa. En ella, el negro busca iniciar una secuencia de jugadas que le permita llegar a un estratégico final donde pueda demostrar que a pesar de tener un peón doblado en c6, la pareja de alfiles es suficiente compensación. Veamos ahora, con más detalle, los principales esquemas que se producen en esta apertura. Con la natural caballo c3, el blanco continúa con su desarrollo, pudiendo jugar desde planes con torre d1 y caballo 4 hasta expandirse en el flanco de rey. El negro dispone de múltiples opciones, desde continuar con alfil d7, con ella de llevar su rey al flanco de dama, hasta jugar con rey e8 y luchar en el flanco de rey. Con la directa torre d1, el blanco fuerza al negro a llevar su rey a flanco de rey, ya que si continuase con alfil d7, perdería material tras g4, e6 y caballo 5, amenazando el alfil de d7 y la torre de h8. Por tanto, el negro debe responder con rey e8, donde puede aprovechar la situación de la torre en d1 para llevar su caballo a g6 sin preocuparse por ideas con e6 y poder así completar su desarrollo. Continuando con h3, el blanco se mantiene flexible, evita un eventual alfil g4 por parte del negro y se prepara para una posible expansión en el flanco de rey. El negro puede aprovechar este movimiento de peón para continuar con la ambiciosa alfil e7, con idea de cambiar caballos en h4 y ser él quien se expanda en el flanco de rey en busca de contrajuego. Y esto ha sido la apertura española, variante Muro de Berlín, en 50 segundos. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y no te pierdas ningún vídeo. Un saludo y hasta el siguiente.